En su bondad Dios nos permite servirle, hablando a todos de las grandezas de Cristo, sin ánimo de anunciarnos a nosotros mismos. Señor, es a anunciamos. Resucitará. y no desmayamos frente a leve tribulación, pues miro las cosas que no se ven, porque eternamente. Amados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido, para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, grande y maravilloso es tu nombre, Señor. Agradecido una vez más, Señor, como cada día, cada mañana, Señor en donde podemos disfrutar de tus misericordias renovadas cada día, Señor, para que con cada uno de nosotros. Sabemos que nuevas son cada mañana tus misericordias y tu gracia siempre abrazándonos, recibiéndonos eh, y habiéndonos permitido ser salvos por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en aquella cruz del Calvario. Sacrificio por el cual hoy podemos venir ante ti, hoy podemos venir y postrarnos delante de ti, Señor, ante el estrado de tus pies. Somos pueblo tuyo, Señor, y ovejas de tu prado. Y aquí estamos siempre reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Necesitamos cada día de ti, oh Dios amado, y por eso es que venimos delante de ti. Y enséñanos a amarte cada día más y más. Recordando siempre y teniendo presente siempre, Señor, que eres tú el que nos ha amado primero, eres tú el que ha tenido la iniciativa de acercarse a nosotros y de acercarnos a ti, Señor. Gracias por ese amor incondicional, gracias por aquel glorioso intercambio, en el cual, Señor, nosotros somos salvos por aquel que murió en la cruz del Calvario, cuando nosotros deberíamos estar allí. Y amado Dios, tu Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar y hoy estamos aquí delante de ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque cada mañana podemos eh, iluminar nuestros caminos, podemos ver nuestros pasos iluminados por tu palabra. Háblanos en esta mañana. Redarguye nuestros corazones, Señor, y háblanos conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, el día viernes estuvimos meditando en 2 Corintios, capítulo 5, y en los primeros 10 versículos estuvimos meditando y pudimos ver en este capítulo cómo Pablo. Eh, viene eh, eh, refiriéndose a, a las cosas celestiales, a las cosas que no se ven, a las cosas que son eternas, en las cuales deben estar puestos nuestros ojos, nuestra mirada debe estar fijada en las cosas que no se ven. Inicia el capítulo 5 diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Lo que se ve es temporal, es pasajero, es eh, corruptible, se va a terminar, cada vez se deteriora, y entre ellas nuestro cuerpo, esta habitación es temporal, pero tenemos un edificio, dice Pablo, la cual Dios ha construido, ha preparado, un edificio que es eterna no hecha con manos humanas sino que es eterna en los cielos y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial eh, meditamos en el día viernes que esta palabra gemir eh, no tiene nada que ver con lamento sino con un deseo con un anhelo de querer ya estar eh, eh, revestidos de aquella de aquel edificio que Dios va constituyendo cada vez más en, nos en nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Recordemos que eh, nosotros somos, eh, estaremos delante del tribunal de Cristo, rindiendo todas nuestras nuestras obras y de, dependiendo de nuestras obras seremos recompensados, seremos galardonados. ¿no? Entonces, eh, nuestro revestimiento, del cual está hablando Pablo aquí, va a ir acrecentándose cada vez que nuestras obras sean más que nuestras malas obras. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Meditamos que aquí se está refiriendo a una garantía. Cuando Jesucristo dijo a los discípulos, yo me voy, pero eh, vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, él estaba diciéndole a sus discípulos y nos dice a nosotros que Él estará garantizando las promesas, la salvación, eh, los galardones por medio de su Espíritu Santo. Es como un sello, es como un anticipo de la gloria venidera. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque en, por fe andamos y no por vista. Pero confiamos y si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eh, si bien es cierto, nosotros tenemos eh, un propósito en esta tierra. Y mientras no se cumpla ese propósito en esta tierra, eh, si morimos antes de que se cumpla ese propósito, Dios nos va a resucitar. <laughs> Porque Él no nos va a permitir irnos de esta tierra sin haber cumplido nuestro propósito. Esa fue la razón por la que... Eh, resucitó a Lázaro, resucitó a, a varios eh, en, su, en su momento. Y bueno, a lo largo de la historia hay, histor hay eh, testimonios de personas que han resucitado, pero eh, eh, no es porque se les prolongó la vida, sino porque todavía no habían cumplido ese propósito. Y parte de ese, de ese plan en sus vidas era la, ha sido la experiencia que cada uno de ellos ha tenido como la tenemos cada uno de nosotros de diversas maneras. Eh, sigue diciendo 9, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle serles agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, eh, Pablo no es que culmina, sino que este párrafo culmina diciendo de que un día estaremos compareciendo ante el tribunal de Cristo. El día que es, nosotros los hijos de Dios muramos y partamos de esta tierra, inmediatamente abriremos nuestros ojos frente a este tribunal. Estaremos frente a Cristo, indudablemente. Y es allí... Donde estaremos recibiendo nuestras, nuestras coronas y nuestros galardones según sean nuestras obras. Hasta allí meditamos el día viernes. Hoy vamos a meditar a partir del versículo 11 hasta el 21 de, primera de Segunda perdón, de Corintios capítulo 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 21. El ministerio de la reconciliación. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues... No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo, consigo mismo con por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos muertos todo el tiempo. Al en todas estas cosas. Soy más que vencedor en Él. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? El ministerio de la reconciliación. Bien, decíamos que eh, Pablo mencionó que un día estaremos frente al tribunal de Cristo. Y todos en diversas etapas, eh, digo esto porque, porque los que muramos en el Señor estaremos frente al tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Sin embargo, los que mueren sin Cristo también en otro momento estarán frente a Cristo, pero no para recibir recompensa, sino para recibir el justo castigo de acuerdo a sus pecados, por no, por no, haber, eh, no haberse reconciliado con Dios. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo está dando énfasis a la reconciliación que se da lugar gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor. Cuando aquí habla de temor, esta palabra temor no tiene eh, nada que ver con, lo, con el terror o la fobia a algo. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿quién podría estar pasando una o ten, tiene la experiencia de, de tenerle un, un miedo paralizante a algo? ¿no? Muchos tienen miedo a la altura, que es, eh, ¿cómo se llama esta, esta fobia a la altura? Hay fobias a los animales, por ejemplo, hay fobias a los insectos, hay algunos que tienen fobias a, a la oscuridad. Hay quienes tienen fobia al, al, al tumulto eh, y son situaciones en las que las personas se, se no es que simplemente tengan miedo, sino que eh, es un, una eh, situación en las que pierden el control de, de sí mismos, eh, no pueden moverse, se paralizan, empiezan a sudar, y a menos que alguien los saque de ese lugar. Cada vez la crisis va de aumento y aumento y en aumento. ¿no? Entonces, eh, eso es distinto a lo que Pablo está hablando acerca del temor de, del Señor. Aquí el temor del Señor se, re, se refiere a, si bien es cierto, es tener un cierto, eh, vamos a ponerlo entre comillas, un cierto miedo a Dios, pero ese miedo nos acerca a Él contrario a las fobias, contrario a lo, a, a lo otro, que quisiéramos alejarnos de algo que nos está provocando ese miedo. ¿no? En este caso, aquí, este temor nos acerca a Dios. Es el respeto que nosotros sentimos por Dios, pero antes de alejarnos de Él, al contrario, queremos más de Él. Entonces, es algo que causa en nosotros un acercamiento, eh, pero a la vez también eh, guardaron un sumo respeto a nuestro Dios. Entonces, por aquel temor, dice Pablo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Eh, si bien es cierto, eh, el Evangelio, desde que fue predicado, desde Juan el Bautista, hasta nuestros tiempos. Muchas veces es rechaza rechazado. Todo el tiempo ha sido rechazado por muchos. Sin embargo, Pablo aquí dice: eh, hemos procurado persuadir a los hombres con el Evangelio. Pero lógicamente, en el sentido de que. Eh, de poder darles a conocer el Evangelio. y siempre va a haber una intención humana tal vez eh, inevitable de, de querer insistir porque sabiendo cuál es el destino de los hombres que no tienen a Cristo en su corazón y el día que partan de esta tierra sabemos a dónde irán. Entonces, conociendo ese futuro, nos vemos en la necesidad de poder decirles y tratar de persuadir a los hombres que cambien su manera de pensar, que cambien su, su, el rumbo que siguen. ¿no? Y, y de alguna manera, humanamente hablando, trataríamos de convencerlos. ¿no? Pero, lógicamente, esa tarea no nos corresponde a nosotros. ¿sí? No nos corresponde a nosotros. Pero de alguna manera quisiéramos, ¿verdad? Que respondan de esa manera. Eh, en favor de seguir el camino del Señor. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Es que el Evangelio sea predicado y sea aceptado por todos. ¿Cuál es el deseo del corazón de la gente que escucha el mensaje? Muchos responden al llamado y otros lo rechazan. Muchos son... Eh, se interesan por escuchar la palabra de Dios, otros ni siquiera quieren escuchar, al contrario, aborrecen la palabra del Señor y, y se ponen a, a, a hablar en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Entonces, Dios conoce y, y él, a Él le es manifiesto todo lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Eh, cada uno de nosotros tenemos una conciencia y por medio de ella, el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Siempre ha sido ese nexo del hombre. Eh, digamos que, sabiendo que nosotros tenemos el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros desde, eh, desde Adán, cuando Dios formó al hombre del barro, dice la Biblia que él sopló aliento de vida. Ese Espíritu, ese Espíritu, es el que siempre va a mantener conectado al hombre con Dios, de alguna u otra manera va a ser el nexo, ¿no? Es, es en lo que Dios obra cuando viene a nosotros, le da vida a ese espíritu y ese espíritu nos trae a vida, ¿no? A cada uno de nosotros, a una vida para con el Señor. Cuando no sucede eso, mientras no sucede eso, por más que seamos los más viles pecadores, siempre hay algo en nosotros que nos lleva a pensar en Dios, ¿verdad? Siempre hay algo en nosotros que nos lleva a pensar y a meditar. O, por ejemplo, cuando sucede una desgracia o un, nos sentimos frente a un peligro inminente, estamos Dios mío, Dios mío, hay algo que nos hace clamar dentro de nuestro cuerpo pecaminoso, está aplastado, moribundo, casi, casi en coma, pero ahí está todavía buscando la manera de, de, de tener un contacto con Dios, pero nuestra carne, nuestra, nuestra naturaleza pecadora. Lo tiene aplastado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando el Señor viene a nosotros, vivifica ese espíritu para con Él. Entonces, eh, el nexo es por medio de nuestra conciencia. Y el Espíritu Santo usa nuestra conciencia para hablarnos, para eh, que nosotros podamos eh, entender ¿no? eh, que tenemos y que necesitamos de Dios. Versículo 2. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Recordemos, hermanos, que eh, los corintios habían abierto la puerta de su templo y no solamente su templo, sino la puerta de sus corazones ¿no? a eh, hombres que estaban en contra de Pablo, que comenzaban a hablar en contra y estaban opuestos al ministerio de Pablo. Eh, Pablo más adelante les va a llamar superapóstoles. Y estos siempre han estado contrarios y siempre han estado observando en Pablo, por ejemplo, eh, eh, su condición física, probablemente, eh, su apariencia eh, o su condición material, y en muchas ocasiones su manera de expresarse. ¿Mm? Eh, estos son los típicos hombres, perdón, que miden el éxito por medio de las de las grandes adquisiciones materiales que puedan tener, por medio de las cosas materiales que puedan poseer, por las grandes comodidades a las cuales ellos podrían siempre ostentar. ¿Mm? Entonces, como ellos son, entre comillas, bendecidos materialmente, entonces observan a los que opuestamente a ellos, eh, viven una vida, eh, una vida con ciertas dificultades, con ciertas carencias. Eh, y, y bueno, y esto porque el mismo apóstol Pablo, él dijo, yo sé lo que es vivir en, en abundancia y también sé lo que es vivir en escasez. Y desde que Pablo se hizo un apóstol del Señor Jesucristo, o el Señor lo hizo un apóstol de él, su vida ha sido una vida de constantes tribulaciones. Y eso era lo que observaban en Pablo. ¿Cómo es posible que él sea un apóstol? Y miren las condiciones en las que vive. Para en la cárcel, fue apedreado, fue apaleado rechazado por muchos. ¿Qué apóstol? ¿Qué tipo de apóstol va a ser? Bueno, el tipo de apóstol que el Señor quiso que sea y que tenga esas experiencias. ¿Verdad? Y que el mismo Señor Jesucristo también padeció. Siendo Jesucristo, si Él no eh, evitó que sea maltratado y Él dijo, todo lo que hagan conmigo también lo harán con ustedes. Entonces, eh, bueno, es parte de la vida cristiana. ¿no? Ahora, con esto estoy cerrando las puertas a que quizás Dios nos bendiga y nos ponga en abundancia. No. Sin embargo, eso va a suceder cuando Dios lo quiera. Y si no lo quiere, pues eso no quiere decir que estamos viviendo vidas fracasadas. Y que las personas que están viviendo en opulencias, en, en eh, abundancias, son personas exitosas. Bueno, que le llamen éxito a eso. Y si eso es el éxito, nosotros no estamos buscando ese tipo de éxito. No somos llamados a buscar ese tipo de éxito. Y eso era lo que observaban en, en Pablo. ¿no? Dice el versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, eh, o sea, siguiendo el ejemplo que ellos están viviendo, estos apóstoles, eh, el mismo Pablo, Timoteo, ¿no? todos los, 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 eh, los discípulos del mismo Señor. ¿En qué condiciones estaban los discípulos del Señor? Los apóstoles, eh, los once ¿no? que habían quedado. Hasta en estas alturas estaban siendo perseguidos, muchos ya habrían muerto, habrían sido ya martirizados. Entonces... ¿Qué quiere decir? Que ellos tampoco han tenido éxito ¿Mm? porque han sido, están perseguidos. No, no tienen éxito. ¿Qué es el éxito entonces? ¿no? Entonces, por eso que Pablo dice: Gloríense por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Estos hombres, estos superapóstoles, como Pablo los va a llamar, pues. Ellos se gloriaban de las apariencias, se gloriaban de, lo que, de los éxitos, entre comillas, que estaban viviendo. Opulencias, eh, abundancias, eh, no sé, si lo contextualizamos hoy en día, pues eh, buenos carros, buenas casas, hasta aviones personales, ¿no? todo lo que muchos entre comillas, apóstoles de hoy en día, ostentan y desean. ¿Mm? Uno tuvo la desfachatez de incluso reclamarle al Señor, yo quiero la riqueza de, no sé, si era un jugador o no sé, creo que era de Ricardo, Cristiano Ronaldo, creo que me refirió a él, yo quiero la riqueza del hombre, porque él sí yo no, yo soy tu hijo, yo soy tu apóstol, reclamándole al Señor riquezas. ¿Mm? O sea, ¿Eso es éxito? ¿Eso es lo que nos enseña la Biblia? Pues dice el versículo 13, porque si estamos locos es para Dios. O sea, es, eh, Pablo tenía todo eso, hermanos. No es que Pablo no, nunca disfrutó de las grandezas, nunca disfrutó de la, de, las, de la opulencia, de la abundancia. Pablo era un fariseo. ¿Y qué fariseo? Él mismo dice, fariseo de fariseos. O sea, en otras palabras, él era una eminencia entre los fariseos. Incluso cuando, creo que fue a los Gálatas, que él presenta sus credenciales y le dice, yo soy hebreo de hebreos. Porque habían hebreos que eran hebreos y sus padres no eran netamente hebreos. Habían hebreos, o sea que habían judíos que habían nacido en, judía, en, en Judea o en Israel, pero eh, padre judío y madre tal vez griega, como el caso de Timoteo. Timoteo era hijo de madre grie, eh, judía y padre griego. En el caso de Timoteo, él no podría decir yo soy hebreo de hebreos. ¿No? Entonces, Pablo, no, Pablo, tanto la madre como el padre, en sus líneas no había ninguna persona que no haya sido israelita. ¿Mm? Y se consideraba que la tribu de Benjamín era una de, las, de, las, de los linajes un poco, digamos así, exquisitos en esos tiempos, ¿no? Ah, del linaje de Benjamín. Recuerden que Benjamín era, pues, el. el este. Como se llama, el preferido de Jacob, ¿verdad? Entonces, Pablo venía de esa descendencia y además él era fariseo, había estudiado los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época. O sea, si hablamos de éxito como lo que estaban refiriendo los superapóstoles, Pablo lo tenía, si sí, eso era éxito. Entonces, Pablo era incluso más exitoso que todos estos apóstoles. Pero que dijo Pablo, todo esto lo tengo por basura. Y justamente estaba meditando el día de ayer en esto porque escuchaba una canción, hay un cantante peruano que supimos que se había convertido y, era, y, y él compuso una canción ¿no? eh, y en su canción recita yo le doy gracias a Dios porque me hizo del pueblo y finalmente culmina diciendo porque me hizo eh, el rey del bolero o algo así y soy tal ¿no? y dijo, menciona su nombre y soy tal como haciendo referencia tal vez a, a, al, al, al sitial que él llegó a estar ¿no? y, y le daba gracias a dios por ello y yo meditaba es, es, es necesario que nosotros podamos darle gracias a Dios por los éxitos que hemos tenido en el mundo. ¿no? O sea, eh, como que Él le daba gracias a Dios por el éxito que tenía en el mundo. ¿no? Pero aquí yo no estoy viendo a Pablo dándole gracias a Dios por los éxitos que tenía en el mundo. Porque, y más adelante, nos va a decir que los que estamos en Cristo nuevas criaturas somos, ¿verdad? Entonces, Pablo dejó todo eso. Pablo tiró a la basura todo eso. Eso para los superapóstoles es locura. Y él dice, si estamos locos, bueno, es para Dios. Si ellos consideran que somos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. ¿Mm? Entonces, dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿De qué nos sirve el éxito? ¿De qué nos sirven eh, las comodidades? Incluso, desde el otro lado, muchas veces podríamos preciarnos de, a ver, ya, no tuve abundancias, siempre he vivido en escasez. Pero eso tampoco es garantía ¿no? de, de, de ser cristiano, ¿no es cierto? O sea, no es para, para ofanarse, no, yo soy pobre, yo, soy, yo siempre he tenido necesidad, ¿no? Y eso tampoco no nos hace cristianos, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. ¿Mm? Sino que lo que necesitamos nosotros es, en cualquiera de las circunstancias en las que vivamos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y que el amor de Cristo nos constriñe. Y reconocer que Cristo murió por todos nosotros. ¿Sí? Luego todos murieron, dice el versículo 15. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy tenemos vida en Cristo. Hoy podemos venir confiadamente ante el trono del Padre. ¿Y esto por qué? Porque hubo un sacrificio, porque hubo alguien que murió por todos nosotros, porque hubo alguien que tomó nuestro lugar allí en la cruz del Calvario, alguien que asumió todo el pecado de la humanidad de todos los tiempos sobre sus hombros y se hizo pecado y eso lo va a decir más adelante. ¿Y esto es para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos, ya no vivamos buscando el éxito, ya no buscamos, ya no vivamos buscando la felicidad, ya no vivamos buscando Ahora, eso quiere decir que no vamos a ser exitosos, que no vamos a ser felices. Hermanos, todo eso lo da Dios. ¿Cuándo y a quién él quiere? Cuando nosotros llegamos a entender eso, hermanos, yo creo que llegamos a la situación de reconocer y aceptar lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo, bástate mi gracia. Si nosotros entendemos que la gracia del Señor es suficiente y no necesitamos nada más, no vamos a afanarnos en buscar otras cosas. Sí, es cierto, tenemos que trabajar. Para cubrir nuestras necesidades, para suplir, ¿no? como padre, tengo que eh, eh, suplir para mi hogar, para proveer, para mi familia, ¿verdad? Pero ya las añadiduras las da Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que el resto de cosas vendrán por añadidura, y quien las añade, es Dios, hermanos. En el momento menos pensado, Dios nos da sorpresas que no tenemos palabras para expresar. ¿Sí? Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Él cada vez. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿No? Jesucristo murió y resucitó por nosotros, entonces tenemos que vivir para Él, agradándole a Él, dándole la gloria y la honra a Él en todo momento, en todo tiempo. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué hay en nosotros para, para hacer? Pues en todo lo que hagamos, en todo lo que somos, siempre debemos darle la gloria al Señor. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocimos según la carne y ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Eh, Jesucristo estuvo en esta tierra aproximadamente 33 años. Y muchos podrían decir, yo conozco a Jesús. O en su tiempo, muchos podrían haber dicho, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Él, y muchos decían, Él es el hijo del carpintero, yo lo conozco, es el hijo del carpintero, es el hijo de María, es más, es hijo de pecado, hijo de fornicación, porque así acusaban a María, nunca superaron. Muchos nunca superaron que María haya quedado embarazada por el Espíritu Santo, que fue una obra milagrosa, única en su género en todas las generaciones de la, de la vida. Nunca más se, se repitió, nunca hubo ni habrá un suceso como ese. Fue el único caso en toda la historia. Que el Espíritu Santo haya venido, cubierto a María y haya puesto la semilla de Jesucristo en su vientre. Mucha gente no le perdonó nunca eso a María, y menos a Jesús. ¿Mm? Si para José mismo le fue difícil entender que tuvo que venir el ángel mismo y explicarle a José lo que estaba pasando, aunque José era un hombre justo, él no iba a hacer nada que perjudique a su prometida. Sin embargo, le fue difícil aceptar algo así. Hasta que vino el ángel y le dijo, ¿verdad? Y, y de allí José asumió su rol que se le había encargado de cuidar tanto a María como al niño hasta que creciera. ¿Mm? Entonces, eh, muchos conocían a Jesús. Muchos conocían la procedencia de Jesús. Y dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, perdón, eh, de manera que si nosotros en, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún así a Cristo conocimos según la carne, pero ya no lo conocemos así. O sea, sí vivió un tiempo en, este tiempo, en esta tierra, pero ahora Él resucitó y ahora Él tiene la naturaleza divina, la que siempre tuvo, ¿no? eh, Ahora Él tiene un, un cuerpo, él resucitó con un cuerpo glorificado para mostrarnos a cada uno de nosotros cómo sería nos, cómo sería nuestro cuerpo después de la resurrección. Y ya no lo conocemos así. Y el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, ya no un cuerpo de carne, un cuerpo en las cuales sufrió todo el oprobio, sufrió todo el castigo y hasta fue insultado, fue blasfemado, fue totalmente despreciado. No, ahora Él es, Él resucitó en un cuerpo glorioso. Bueno. Nosotros también, hermanos. De modo que si estamos en Cristo, ahora somos nuevas criaturas. No somos personas mejoradas. Una cosa es un, algo mejorado y otra cosa es algo nuevo. Por ejemplo, alguien tiene un, un, un carro y de pronto pues este empieza a fallar no con el pasar del tiempo y bueno, empiezan a fallar muchas cosas y se van reparando verdad se van reparando y hasta se puede eh, a ver yo tengo de esta marca un, tengo repuestos y, y me falta repuesto de esta marca pero hay, hay otras marcas que lo pueden mejorar no y le ponen mejores llantas mejor carrocería y no sé tantas con mejores asientos y hoy está mejor. Claro, está mejor. Pero ha, ha sido un producto, algo que, que es, digamos, el mismo carro viejo, pero con cosas, algunas cosas que se le ha puesto encima, se le ha cambiado, que se ha mejorado. ¿no? Pero es muy distinto decir, no, ahora me voy a comprar mejor un carro nuevo. No es algo mejorado, sino algo nuevo. Entonces, es lo mismo que sucede con nosotros. Si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Decía un maestro, el pastor Iber Cruz. Eh, el problema de los. Eh, de las. Este, de estas. Eh, a ver, ¿cómo se puede decir?. Eh, programas de autoayuda, ¿no? eh, de los, eh, hay conferencias de autoayuda, hay libros de auto, autoayuda, ¿no? eh, un montón de, de, de formas en las que eh, quieren hacer de la persona una persona mejor, una mejor persona. Y decía el pastor, ese es el problema, que estas... Estos programas, ¿no? Lo que quieren es mejorar a la persona. Uh -huh. Por ejemplo, a alguien que, que no ha tenido mucho, mucho éxito en la vida, le dicen: Tú puedes ser exitoso. Aún siendo como eres. Uh -huh. El hombre pecador que eres, o sea, eso no le dicen, ¿verdad? Eh, el hombre malo que eres, pero tú puedes ser mejor. Y hace esto, 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 ¿no? Y así, a mucha gente le dicen, tú puedes ser mejor de lo que eres hoy. O sea, lo están mejorando, lo quieren mejorar. Pero Dios no hace eso en nosotros, gracias a Él. Él no hace eso en nosotros. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así como Él resucitó en un cuerpo nuevo, ¿no? ya no era un cuerpo de carne como el, como el que padeció, ahora era un, un nuevo ser, eh, un, un, un cuerpo nuevo. Así también nosotros, dice Pablo, si estamos en Cristo, somos nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas o son renovadas? Son recicladas? Son mejoradas? No, son hechas nuevas. Borrón. O sea, rompe la vasija, rompe el barro, quita y lo forma nuevamente. Una nueva criatura, totalmente nuevo. Uh -huh. Por eso que es, es este, contraproducente pensar y cuando se escucha a alguien decir, es que yo era así, yo he sido formado así, por eso actúo así. Y dice que es cristiano. Entonces, o sea, el Señor no ha hecho nada nuevo en Él. O sea, Él sigue viviendo con su pasado, Él sigue viviendo... Eh, eh, aferrado a, a sus costumbres, aferrado a cómo fue formado, aferrado a, a sus a, a hábitos, ¿no? Es que yo soy así, yo he nacido así. No, lo que nosotros deberíamos decir es: si yo era así, yo crecí así, pero el Señor ha hecho una nueva criatura en mí. Y nada de lo que antes vivía, de lo que era, de mi pasado, de cómo fui formado, de cómo fui criado, de cómo me, me trataron mis padres, ¿no? es que mi padre fue muy rudo conmigo y por eso que yo soy así también. Y eres cristiano. Entonces, ¿qué nuevo ha hecho el Señor? Dice, he aquí todas, todas, no algunas, todas las cosas han sido hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y todo esto proviene de Dios. Esta creación viene de sus propias manos. Esta nueva creación. Quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren, ha sucedido dos cosas en nosotros. Hemos sido reconciliados para con Él. ¿Quién ha provocado esa reconciliación? ¿Nosotros? No, dice aquí, esto viene de Dios, proviene de Dios mismo. Él es el que se acerca a nosotros, él, 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 él ha provisto el medio de reconciliación. Porque nosotros ni atinábamos, hermanos, a pesar de que había una ley que Dios había establecido, pero el hombre no atinaba a, a cumplir la ley. Exteriormente, externamente trataba de cumplir algunas cosas, pero no. Es que no había un cambio, no había una nueva criatura. Entonces, pero ahora Dios, así como cuando Adán pecó, fue Él, Dios, quien empieza a buscar a Adán. Adán no buscó a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, vengo a decirte que he pecado. No. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la reacción autónoma automática del hombre cuando se trata de Dios. Alejarse, esconderse, no saber nada de Dios. ¿Qué hablas de Dios? No, no quiero saber nada de Dios. ¿No? Es que el hombre no, por naturaleza nunca se va a acercar a Dios. Es Él. Él es el que se acerca a nosotros. Él es el que viene a buscarnos. Él es el que viene a insistirnos. Y todo esto proviene de Dios quien él mismo nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La única manera de poder reconciliarnos con Él era a través de un sacrificio perfecto. Y Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una cosa, nos reconcilió con Él, lo primero que nos ha sucedido y, y lo, lo más grande que nos ha sucedido. ¿no? ¿Qué es lo mejor que te ha sucedido en la vida? A ah, ser profesional, a ser campeón del mundo, eh, tener esto y esto. No, eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Lo mejor que le pueda suceder al hombre es que Dios lo reconcilie consigo mismo por medio de Jesucristo. Es lo mejor que nos ha sucedido a nosotros. Y además de ello también nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? De que también nosotros somos llamados a llevar el Evangelio. Así como el Evangelio llegó a nosotros, nosotros también debemos compartirlo. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, ¿de qué manera Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo? En primer lugar, no tomando en cuenta nuestros pecados. Porque si fuese así, hermanos, si fuese así, ¿quién sería merecedor de la reconciliación con Cristo? No hubiese sido posible. ¿Mm? Pero Dios decidió pasar por alto nuestros pecados. Por eso, cuando nosotros venimos a Él, Decimos, Él nos amó a pesar de lo que somos. Él nos amó a pesar de lo que somos. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, el Señor Jesucristo dijo y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Esto es una, una preciosa inter, intercesión por cada uno de nosotros cuando pecábamos y, y hacíamos cosas que no sabíamos lo que, lo que significaba hacer todo eso, ¿verdad? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, otra vez dice, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Nos ha otorgado ese, ese ministerio de la reconciliación y eso automáticamente nos hace representantes de Cristo. Un embajador es un representante de su país en otro país. Entonces somos embajadores de Cristo. Nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Como si Dios... Rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el mensaje que siempre tenemos que dar, ¿verdad? A los hombres, reconcíliate con Dios. Y te lo ruego, si es posible, porque no sabes a dónde te diriges. ¿Mm? Aunque no creas, porque muchos no creen en... En el, en el Evangelio, muchos no creen en Dios, pero el hecho de que no quieras creer en Dios, eso no va a hacer que lo que Dios ha dicho que va a suceder, suceda. O sea, no va a evitar que suceda lo que Dios ha dicho que suceda. ¿Sí? Aunque no creas. Bueno, mantente en tu posición, no creas. Pero eso no va a evitar de que Dios te juzgue. No, ¿por qué me vas a juzgar si yo no creo en ti? No, eso no va a suceder así. Dios te va a juzgar. Creas o no creas, Dios te va a juzgar. Dios nos va a juzgar a todos. Por eso que reconcíliate con Dios. Acércate a Dios. Dile a Dios sí quiero. Quiero que hagas una nueva criatura en mí. Reconciliados con Dios, y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas veces cuestion, se cuestiona el por qué Dios permite tanta maldad en el mundo, por qué Dios permite que muchos niños mueran de hambre, por qué Dios permite tanta crueldad. Muchas veces pensamos así, ¿verdad? Pero pasamos por alto que Dios también permitió que a su propio Hijo le hagan todo lo que le hicieron. ¿Mm? Ahora, no es que Dios sea un Dios vengativo. Dios es un Dios justo. Y eso es lo que muchas veces no, no, no entendemos. Todo lo que al hombre le sucede. Muchas veces es justicia de Dios. ¿Qué es lo que nosotros merecemos o merecíamos? Es lo mismo. El castigo eterno. Pero ¿qué ha mostrado Dios? Ha mostrado misericordia para con nosotros. Y por esa misericordia nosotros hoy somos salvos. Bueno, del mismo modo Dios está mostrando su misericordia para contigo. Y Él quiere que tú puedas venir a Él y le entregues tu corazón. Porque hubo un intercambio muy, para nosotros muy beneficioso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Lo contrario, Jesucristo es justo delante de Dios y nosotros pecadores. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar cargando nuestros pecados. No es que Él, él sea un pecador, no, no se convirtió en un pecador, no, sino que Él cargó Nuestros pecados, o sea, las consecuencias de nuestra vida pecaminosa, Él la cargó en Él. El peso de nuestro pecado lo cargó en Él sin ser pecador. Para que Él cargando sobre Él nuestros pecados, nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De otro modo, nosotros... Seguimos siendo aquellos hombres perversos. El mismo Señor Jesucristo dijo, no hay hombre bueno sobre la tierra. No hay justo sobre la tierra. Los únicos justos que existen son aquellos que son justificados por Dios. Y no por nosotros mismos, no por nuestras propias obras. Nadie, absolutamente nadie, logra ser justo por sus propias obras. Es Dios el que nos hace justos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo seguir dándole la espalda a aquel que lo ha dado todo por nosotros sin que nosotros mereciéramos?